Buenos días. Quiero en primer lugar dar las gracias a los medios de comunicación que estáis hoy aquí en esta rueda de prensa para hablar del tema de la sequía en Torrox, en la comarca de la Axarquía. Estos días pasados han sido los días más duros desde que soy alcalde de Torrox, porque nos enfrentábamos a un reto muy importante. Era el puente del 15 de agosto, coincidía un martes, con lo cual hemos tenido el mayor porcentaje de turistas, de visitantes. Torró ha tenido la mayor población de nuestra historia en este puente, en el momento más duro hasta ahora de la sequía, ¿no? Con lo cual yo, en primer lugar, quiero, antes de nada, dar las gracias a la ciudadanía, a los vecinos y visitantes, por su comprensión y por su esfuerzo en estos días del 11 al 15 de agosto, donde el ayuntamiento, Aqualia, la empresa concesionaria, ha tenido que cortar puntualmente el suministro durante las horas de la noche para poder recuperar los depósitos al día siguiente. Y sobre todo teníamos un reto extraordinario, que era garantizar el suministro de agua en el Real de la Feria, en la Feria del Morche. Nos encontramos también con ese reto, ¿no? Teníamos la Feria del Morche más concurrida de la historia, donde han podido pasar unos 100.000 personas por la feria, una feria que se vive de noche, y teníamos que garantizar el suministro de agua a negocios que estaban creando cientos y cientos de puestos de trabajo, y la marca Torrox estaba en juego, ¿no? Con lo cual, estos días han sido días trascendentales, en el que ha habido un grandísimo esfuerzo por parte de la empresa concesionaria, pero sobre todo un grandísimo esfuerzo y comprensión de la ciudadanía. Y por ejemplo, hoy 16 de agosto, anoche ya hubo suministro a las 24 horas. Hemos conseguido no tener que hacer ningún corte en el día de ayer, porque evidentemente el reto era llegar al 15 de agosto. Sigue habiendo muchísima gente en nuestro municipio, pero ha bajado, obviamente, la cantidad de vecinos de toda Andalucía, de toda España, que han venido durante el puente de agosto. Quiero decir que no hay que ser muy, muy optimista, porque la sequía sigue, ¿no? Y como no llueva en las próximas semanas, los próximos meses, el problema de la sequía en la Axarquía pues se va a agudizar, ¿no? Decir que el ayuntamiento está preparándose. Tenemos varios proyectos. El primero es ese depósito de 5.000 metros cúbicos que queremos construir en el Morche. Ya está el proyecto definido, 1,2 millones de euros. Estamos decidiendo la ubicación más razonable para los terrenos. Y ese depósito de 5.000 metros complementaría el depósito que tenemos de 3.000 metros cúbicos en la Rabitilla y de 2.000 metros cúbicos en el Colina, pues para que en momentos de dificultad, como han pasado en estos días, pues ese depósito nos permita, es como un aljibe, ¿no?, en un bloque de edificios, ¿no? Ese depósito nos permita, en los momentos más difíciles, en los momentos que pueda haber una avería en la red general de Asaragua, que nos suministra diariamente el agua, pues no tener que sufrir cortes prolongados. Estamos trabajando también en la desaladora. Torrox quiere construir una desaladora, pero en el mejor de los casos esa desaladora pues va a tardar unos 3 o 4 años en los trámites, pero estoy convencido de que la solución a la comarca de la Axarquía, una comarca que es muy importante desde el punto de vista agrícola, que tenemos muchos aguacates, muchos subtropicales, que un árbol de aguacate necesita 50 o 100 litros al día, pues en una comarca con tantos problemas hídricos, una de las soluciones tiene que ser esa desaladora. Que el Gobierno y la Junta de Andalucía están planteando desaladora en el comarcal, y como alcalde de Torrox quiero plantear una desaladora para Torrox. También quiero poner en valor el esfuerzo que se ha hecho durante estos años de evitar fugas. Siempre se ha dicho, por estudios de la Universidad, de la Diputación Provincial de Málaga,
que el 30% del agua potable se pierde por debajo del asfalto y de la tierra en tuberías que pueden tener 30, 40 años. Este ayuntamiento ha hecho un esfuerzo increíble en los últimos años para, hablamos de 2 o 3 millones de inversión para evitar fugas. Fugas en el casco histórico, fugas en Torros Par, fugas en Bauhofmann. Estamos hablando de estromerizaciones del año 60 y eso nos ha permitido pues afrontar estos duros tiempos de sequía con más garantía que otros municipios. Y como alcalde decir que vamos a estar 24 horas, 7 días a la semana trabajando para que el suministro de agua poder garantizarlo. Y como he dicho antes, dar las gracias a la ciudadanía y poner en valor el trabajo de la empresa concesionaria Me Costa, y quiero poner en valor a los fontaneros, a los trabajadores, al capataz, al jefe de servicio, al delegado de cualidad, que están 24 horas al día pendientes a cualquier problema en cualquier parte del municipio para poder subsanar, porque está claro que hoy día el agua es fundamental y esencial en cualquier familia, en cualquier negocio.